Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. Estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría aceptar. No necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado. Thank you.
le damos tiempo, el camino le damos leche, la mesa le damos tiempo. Los papás de cada uno se ponen, cada quien le da lo que en el nombre del Señor. Hoy acompañamos a Genaro y a Melissa y también a Víctor Manuel y Jessica Alejandra, que vienen a pedirle al Señor su bendición. Con gusto queremos rezar para que el Señor los cuide, los bendiga y los acompañe siempre. Por eso nos disponemos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido para darnos vida eterna, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a preparar este encuentro pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. En silencio pedimos perdón por nuestras faltas. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que le servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos creó, nos dio vida e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es comunión, Dios es amor. Y eso nosotros lo tenemos que vivir, la comunión y el amor. Pero cuando Dios hizo al hombre, entonces dijo: bueno, ¿y con quién hace comunión el hombre si con los animales no se puede comunicar bien? Entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una compañía. Hizo caer al hombre en un profundo sueño, y de su costado le sacó una costilla. Yo creo que todos los hombres cabales podemos decir: bendito sea Dios, bendita costilla, porque es nuestra compañera. Esa costilla que el Señor nos sacó se ha convertido en nuestra compañera de camino. Con ella compartimos nuestra historia, nuestro ser, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, pero también nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades. Y así caminamos. Tenemos un pequeño problemita que hay que reclamarle a Dios. A lo mejor los hombres somos muy machistas, muy machistas. Se tiene que hacer lo que uno dice. No, ese es un grave, gravísimo error. Porque la misma escritura sostiene lo que estoy diciendo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ya no serán dos, serán una sola carne. Entonces, si fueran dos, uno manda y el otro obedece. Pero no, son una sola carne. Yo quiero que Genaro y Víctor lo tengan muy claro. Tenemos que romper con esa cadena tan antiquísima del machismo. El hombre y la mujer son una sola carne. Entonces se hace en la casa lo que juntos digan. Víctor Manuel y Jessica Alejandra, lo que digan juntos. Es tan empedernido el machismo que enferma a la sociedad. Le hace mucho daño a la sociedad el machismo. La mujer, con igual dignidad que el hombre, también tiene voz y también tiene voto. También tiene voz y también tiene voto. Entonces,
Tenemos que ser capaces de escuchar la voz de la mujer, que en comunión con su marido pueden hacer un hogar muy bonito, un hogar bendecido por Dios. Qué bonita es la primera lectura del libro de Tobías. Tobías dice: Señor, si yo me caso con esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, ¿no? Es para un fin honesto, para fundar una familia donde se bendiga tu nombre. Para eso. Y es que la pasión solo es un momento. El amor, como nos ayudaron a leer ahorita, la segunda lectura, el amor es algo muy sagrado. Muy sagrado. Aprovecho el paréntesis para agradecer a los que siempre nos ayudan con lecturas y peticiones. Bien, entonces, si yo me caso con esta mujer es para un fin honesto, para fundar una familia donde se bendiga tu nombre. Entonces Sara toma las manos de Tobías, su esposo, y dice: Señor, que los dos vivamos juntos hasta la vejez. ¡Hasta la vejez! Hoy en día está muy de moda el divorcio. Está muy de moda el divorcio. Quiero invitar a estos queridos jóvenes, como ya lo platicamos en la presentación matrimonial, como ya lo platicamos en las pláticas prematrimoniales, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Si uno de los dos tolera, aguanta y soporta, por favor, el otro sea consciente de que debe de ser bendición para su pareja. Y es que decimos: pues así soy, así me tiene que querer. No, es un error muy grave. Fíjense, entre nosotros los padres, en alguna ocasión cuando estábamos todavía en el seminario, un compañero era muy enojón. Y entonces algunos dijimos: oye, tienes que controlar tu carácter. Yo así soy, ¿y qué? Le dijimos: no, aquí no es el ¿y qué? Sí eres así y por eso te lo estamos diciendo. Tienes que moldear tu carácter para lo que fuiste escogido. Tienes que moldearlo porque los demás no tienen la culpa de tu carácter. Entonces, en la pareja es lo mismito, dicen los rancheros, íntico, o sea, idéntico. Igual, imagínense que yo no fuera padre, yo me voy a casar con una mujer, pero soy muy corajudo, ¿qué culpa tiene ella? Entonces yo tengo que acceder, tengo que ser flexible, tengo que tratar de buscar que nuestra relación sea lo mejor de lo mejor. Entonces yo diría: Víctor, te encargo tu matrimonio con Jessica. Jessica, te encargo tu matrimonio con Víctor. Porque seamos conscientes, así como hay machismo, hay feminismo. Y vuelan los cacerolazos. Un amigo mío hasta tiene la nariz así, mire, donde lo agarra, pero de frente, ¿verdad? Entonces, de repente nos ponemos morados, ¿verdad? Y con los ojos saltones. Pero es nada más para que aprendamos, para que entendamos. El Señor es bueno con todos y no nos va a dejar. Los va a ayudar a que ustedes se amen. Ayer me preguntaba una persona: padre, ¿sí es cierto que el amor se muere? Le dije: no, lo matamos. No se muere. Si el amor se alimenta continuamente, jamás se va a morir. Pero si nosotros no lo alimentamos, entonces sí se muere. Lo matamos. Hay que alimentar el amor con entrega, con trabajo, con servicio, con humildad, con sencillez, con perdón, con caridad. Tantas cosas que requiere, que sencillamente lo podemos hacer. Por eso San Pablo dice: aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía, aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. No se puede administrar el sacramento del matrimonio a una pareja que no vengan enamorados. En amor a dos, enamorados. Así tienen que venir. Y es que, queridos hermanos, estamos dejando morir el amor.
todo mundo lo estamos dejando morir en cierta temporada. Como ser humano, yo caí en cierta depresión y andaba triste y andaba agüitado, como dicen los muchachos. Y entonces, en un ratito de oración, le dije al Señor: oye, perdóname, perdóname por estar triste, perdóname por bajar la guardia, perdóname por no creer, por no luchar, por no amar, perdóname por no alimentar ese amor que me diste para mi iglesia. Ayúdame a amar a mi iglesia. Sí, es cierto que en la iglesia a veces le amo uno como en feria, como sacerdote, pero hay que amar. Y es que fíjense, el amor del hombre y la mujer, el amor del sacerdote a la iglesia, el amor de los hijos a los padres, el amor de la familia, el amor de la comunidad, versa de esta manera: el amor es comprensivo, es servicial. Nunca jamás el amor tiene envidias. Cuando se es presumido, entonces no hay amor, porque el amor no es presumido. No se envanece, jamás será grosero. Aquí hago un pequeño paréntesis. En una presentación, una novia, yo le tuve que decir, y ella no me dijo. Dije: oiga, amiga, yo la conozco desde hace tiempo. La conozco desde que con una señora entraba con chicle a misa, como la que estoy viendo ahorita. Y entonces le dije: a usted ya su novio le dio trancazos. ¿Cómo puede ser eso? No, padre, pero va a cambiar ni de casa, porque la va a llevar con sus papás a vivir ahí. Ni de casa va a cambiar. No, pero es que ahorita andan en trámite del divorcio. Y feo, con golpes, ofensas, humillaciones y demás. El amor no es grosero. No es grosero. Se nos dice, dentro de los derechos humanos y dentro de la psicología, que cuando en el noviazgo hay agresiones, eso ya no sirve. Eso ya no sirve. El amor no es grosero ni egoísta. No se irrita y jamás guardará rencor. Híjole, porque qué duro es cuando después de que pasó algo, pasando el tiempo, decimos: y no se me olvida lo que me hiciste así, ya sabes, ya sabes, ya sabes. ¿Y qué crees que voy a olvidar que me trataste así, ya sabes? No, ese es rencor, y el rencor nos hace mucho daño. El amor no se alegra con la injusticia. El amor siempre va a gozar con la verdad. ¿Por qué? Porque el amor disculpa, confía, espera y soporta sin límites. Así se maneja el amor. Fíjense cómo dice: disculpa, confía, espera y termina diciendo soporta. Soporta sin límites. El amor dura para siempre. Entonces yo diría: Víctor, Genaro, alimenten el amor de su pareja. La mujer solo necesita detalles. Cuando andamos de novios, chiquita, preciosa, cachito de cielo. Y ya casados: oye, bruja. Oye, gorda, tú has de estar muy esbelto, criatura del Señor, ¿verdad? Cuando andamos de novios, mi príncipe azul. Y después ni a Pitufo lo llega, lo bajan, ¿verdad? Entonces, el punto es ese. ¿Hasta qué punto nosotros alimentamos el amor? No un amor machista. Disculpen lo que voy a decir, el amor machista apesta, da asco. La mujer se tiene que callar. Entonces no la amas, entonces no la quieres, porque no la respetas. El amor machista apesta, da asco, es mediocre. El amor en comunión florece, es bonito, es hermoso, es comunión. Eso es el amor, es comunión. Te entrego mi corazón. Solo tú lo llenas todo. En ti encuentro plenitud. Te vi, me viste, nos miramos y nos enamoramos. Y entonces el hombre le dice a la mujer: te propongo que hagamos tú y yo juntos una sola historia. Tu mano y mi mano, un solo pincel, una sola historia. Caminar juntos. Qué difícil es el matrimonio cuando te casas con alguien que no quieres.
Y qué triste es que no tengas el valor de decir, no, definitivamente no. Hubo una boda en Caná de Galilea y invitaron a Jesús, invitaron a María. Faltó el vino. María dijo, hijo, ya no tienen vino. Jesús dijo, y todavía no es mi hora. Y María les dijo a los sirvientes, y nos dice a todos nosotros, hagan lo que Él les diga. Y Jesús pide que llenemos nuestras tinajas de agua. El agua es vida. ¿Cómo tenemos vida? Con el amor, con el respeto, con la caridad, con la sencillez, con la humildad, con la entrega, con el trabajo y hasta con el sacrificio. Llena tus tinajas, Víctor, Genaro, llena tus tinajas. Jessica, Melissa, llenen sus tinajas. Porque de repente todo creemos que es como un cuento de hadas, ¿verdad? Y se casaron y fueron felices toda la vida. No, la vida hay que hacerla todos los días. Ahorita las novias miren preciosas, bonitas y hermosas. Pero en 3 días, en el momento de levantarse, el almohadazo, la torre de la mañana y el verde de los ojos. Pues eso es común, pues, y eso es la mujer, espérate, el hombre. Y ahí les dejamos mejor para no meternos en camisa de 11 varas. Es que eso es lo normal. Eso es lo normal. Te amo por quien eres, con virtudes y con defectos. Las virtudes las disfruto, los defectos te ayudo a superarlos. Somos hechos el uno para el otro. Llenen esas tinajas. Las tuvieron que llenar. Y entonces Jesús dijo, llévensela al mayordomo para que la pruebe. Y el mayordomo dijo, todo un catador. Los catadores son los que saben distinguir el buen y el mal vino. Entonces cuando lo probó el mayordomo dijo, ah, este vino es de la Dulce Grande, está muy sabroso. ¿Por qué sacaste un vino corriente y luego sacas este bueno? Saquen su vino sabroso ahorita que van a ser pareja. Porque te amo, te acepto como mi esposa, como mi esposo. Ayúdenme y prometo serte fiel en lo próspero, en la salud y amarte y respetarte. Una señora que estaba un día sentada por aquí dijo, ajá, todos los días de la vida. Bueno, háganle la lucha, háganle la lucha. Yo me acuerdo, y esto lo acabo de platicar hace poquito, que una vez escuchamos mis hermanos y yo, éramos 10, imagínense, escuchamos a mis hermanos y yo, a mi papá discutir, pero feo, feo, que llorábamos escondidos en un rincón porque la cosa estaba, y mi papá se salió, nunca le pegó a mi papá y mi mamá, gracias a Dios, se salió mi papá bien enojado y dio un portazo y se fue, y ya en la noche mi mamá estaba haciendo de cenar, y nosotros ahí como que todavía, y mi papá, ¿dónde llega mi papá? Y llegó mi papá. Mi mamá estaba con la cacerolita de todo lo que da. Llegó y la abrazó por detrás y dijo, si no me hubieras robado el corazón, yo no hubiera regresado. Y le dio una flor. Le dijo, chaparrita, ¿cómo te quiero? Nosotros estábamos atrasados y miren. ¡Qué gusto ver que los papás se quieren! ¡Qué gozo tan grande! Yo no sé ustedes, pero nosotros sí disfrutamos ver a mi papá besar a mi mamá. Tomarla de la mano, hacerle una caricia, recargarla en su pecho. Qué bonito es eso. Víctor, te encargo que ames y cuides a tu mujer. No solo se besa en la boca, fíjense. No solo se besa en la boca. Un beso en la frente, un beso en la mejilla, un beso en la mano, un beso hasta en la cabeza. Es muy bonito. No todo es pasión. Todo radica en el amor. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Recibe estas arras en señal de los bienes que vamos a compartir. Y lo que Dios unió, que no lo separe ni la suegra. Son expertas las suegras, ojalá que estas suegras te hagan todo mal, ¿verdad? Hay suegras muy buenas gentes, ¿eh? Yo sí conozco suegras que las nueras las quieren mucho. Dijo una vez una suegra, padre, ¿y por qué no le dice a las nueras? Y también son, bueno, somos humanos. Si tratamos de sobrellevarnos, estas cosas serán bonitas. Yo diría, papás de Víctor y de Genaro,
Gracias por venir y estar aquí con sus muchachos. Gracias por acompañarlos y decirle, mijo, aquí estamos, en las buenas y en las malas. Ustedes siempre van a contar con nosotros. Papás de Jessica y de Melissa, gracias por venir a acompañar a sus muchachas. Gracias por estar con ellas. Gracias por apoyarlas. Ojalá que sigan escuchándolas, sigan dando la mano. Padrino, madrina, ¿está la madrina? La madrina doña Catalina, ¿verdad? Madrina, sus consejos, su experiencia de mujer, su experiencia de matrimonio, va a ayudar mucho a estas muchachas. Agárraselas de vez en cuando y diga, mija, ¿cómo que se le quemó el agua? A ver, dígame, el agua no se quema, ¿verdad? Madrina, doña Catalina, padrino, le encargo a los muchachos. Aconséjelos, sugiérales, coménteles. Entre otras cosas, dígales, hijo mío, por el amor de Dios, acuérdese. Discúlpenme, pero así dice el dicho. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, porque no llenan, no llenan. Son como barlitos sin fondo, o sea, siempre van a querer amor. A ver, levanta la mano alguna mujer que no quiere amor. Levanta la mano alguna mujer que no quiere dinero. No llenan, no llenan. De vez en cuando hay que decirles, ay chiquitita, linda, preciosa, como tú quieres tu papá a ti, pero nada más, pero no tanto, ¿verdad? Mañana al pasado llegarán los chiquillos como una bendición. Qué bonito es tener a los chiquillos, latosos, brincones, chillones, apapachados, pero son nuestros hijos y así los queremos. Que Dios bendiga este momento y los ayude a vivir siempre en el amor que se han profesado. Así sea, pónganse todos de pie. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que los consagró un día con su santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Genaro y Melissa, Víctor y Jessica, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. 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 ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. 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 ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. 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 Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la santa alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Víctor, porque te amo, te acepto a ti, Jessica, como mi esposa. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jessica, porque te amo, te acepto a ti, Víctor, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Todos decimos amén. Traemos anillos, arras, lazos. Si alguien trae medallas, cristos o Biblias, también tráiganlos, por favor. Anillos, arras, lazo, medallas, cristos, Biblias. El refrigerador no, ni la lavadora, eso se los dan en otro lado. Bendice, Señor, estos anillos, arras, lazo, Biblia, medallas, velas. ¿Qué más se les ocurrió? Medallas ya. Símbolo de fidelidad y de ayuda mutua. Les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor.
¿qué más traen? ¿Qué más traen? ¿Qué más traen? Listo, saquen los anillos, por favor. Regrésenle eso a ellas. Eso de rato. Esto es de ellos, ¿verdad? Jessica recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Víctor, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre se te haré fiel en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Jessica recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Víctor, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. El banco. ¿Ya se fue el banco? ¿Ah, ellos tienen Biblia o no? Víctor y Jessica, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento en el que estemos dando las peticiones, si ustedes traen alguna medalla, se la ponen a cada uno de ellos. Tómense de la mano. En nombre de Dios y de la Iglesia, Genaro y Melissa, Víctor y Jessica, yo los declaro marido y mujer. Les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa Melissa, sobre esta esposa Jessica y el compañero de su vida, Genaro, y su compañero Víctor, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de este espíritu inflame sus corazones para que el gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy participan de su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sí. En Cristo nuestro hermano, nos damos un saludo de paz. Víctor y Jessica, que nuestro Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Caná, los bendiga a ustedes, a sus familiares y amigos, todos. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les infunda constantemente su amor, todos. Que nuestro Señor Jesucristo les conceda superar las dificultades de esta vida con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con Él, todos. Amén. Y a todos los aquí presentes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y en ustedes permanezca para siempre. Padrinos, quítenles el lazo, por favor, a los nuevos esposos. Mire, la madrina a uno y el padrino a otro. A ver, madrina, usted quíteselos a ella, sí. Mejor no me los ahorque, y ya se ahorcaron solitos. No me los ahorque, padrino. Madrina, no me los ahorque, por favor. Víctor y Jessica, les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Y como dice una antigua tradición, ahora el novio puede besar a la novia. ¡Fuerte el aplauso! Felicidades, Dios los bendiga, nos podemos ir en paz. Dios los bendiga a todos los que estén bien. Thank you.
pies. Me estoy contigo toda la vida, hasta que muera, si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras un poco más. Estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría aceptar. No necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Thank you.
Yeah.
De los placeres.
Y la felicidad de los novios, decimos.
vamos a felicitar a los novios, a desearles un muy bueno, feliz, próspero cumpleaños de su boda. Y esperemos que sean felices los cuatro, que para hoy y para siempre, sus padrinos Alfredo y Imelda. Yo les mando un saludo a todos los novios, que sean felices y que salgan adelante como todos. Y un saludo para mis hijos que están en el otro lado. A todos los quiero mucho, que seamos felices. Deseo a mi hija lo mejor, que se la pase feliz con usted y que toda la vida sea muy feliz. Les deseo que sean muy felices y se la pasen muy contentos en su día. Les deseo muchas felicidades. Yo les deseo a mi hermana y a mi cuñado que sean muy felices toda en la vida. Yo les deseo muchas felicidades, que sean muy felices toda su vida de ellos. Que Dios los guarde muchos años de vida en su compañía de ellos. Deseo que en esta nueva vida de casados sean muy felices y se valoren el uno y el otro. Que Dios la bendiga a mi sobrina y que Dios la bendiga. Que sea muy feliz hoy en su día y que se la pase muy feliz. No, pues muchas felicidades a mi comadre, que hoy en su día que se la pase muy feliz. Felicítame a la novia, que vaya bien su negocio. Pues yo ese día les quiero desear muchas felicidades a mi sobrino, que se la pase muy bien hoy. We'll be right back.
A mis hijos que sean muy felices y hagan una nueva vida con sus esposas, y Diosito me los bendiga y me les dé mucha felicidad. Listo. No, pues yo nomás quiero felicitar a los novios, que sean felices y que Dios les dé licencia, que sean felices ellos. Y estamos muy contentos aquí en La Dulce, especialmente aquí con Genaro Nájera, mi compadre Chon López, y con toda la gente de La Dulce Grande. Y también muchos saludos para Manuel López, que está en Florida, aquí para toda la gente. Y vamos a pasarla bien, primeramente Dios. Y también un saludo aquí para los de la cámara,
Quiero agradecerle a todas las personas que nos apoyaron y a todos los que asistieron al evento. Y quiero decirle aquí a mi esposo que lo quiero mucho y que lo amo. Pues yo de igual manera, a toda la gente que nos apoyó para que hiciera esto posible. A Chepe, que sabe que es el amor de mi vida. Pues no, gracias a ustedes, a la gente que está aquí con nosotros. Pues nada, a ella que es mi esposa ahora. Gracias a todos.
tradicional vals para ellos. Muchísimas felicidades para ellos, a la familia reunida en esa noche. Thank you.
Y muchísimas felicidades a los novios en esta noche inolvidable, acompañados de sus padres, familiares reunidos, a toda la familia en general. En esta noche saludamos con todo cariño a los novios. En este día que unen sus vidas, los mejores deseos para ellos. Thank you.
felicidades.
y familiares en esta noche. Los mejores deseos, ahí con el cariño de siempre, hermano. Deseándoles que sea una noche inolvidable, acompañados de sus padres, hermanos y toda la familia reunida en esa noche. Mil felicidades, enhorabuena. Thank you.
también eran reunidos en el...